a tumbar la transmisión para ver de qué trata. ¿Cómo lo ve, compa Rayo? ¿La haremos suave para la chanata también o qué? 6-0. Bien quebrados los dientes, yo. Ok, y ahí está el clutch también, el deportivo. Estaríamos teniendo una palanca más corta. Traemos short shifter, compa Rayo. Miren nomás, carnales, la chanata taca taca. Ah, no, ya se le quitó. Lo bueno que tiene buenos botadores. Lo que pasa que ahorita, carnales, me ayudaron a prenderla de puchón porque pues no está prendiendo. Anteriormente tuvimos un problema con el arranque y ahorita parece ser algo más grave. Y le sonaban los botadores porque tenía como un mes que no prendía la perrona. Todo ese tiempo me anduve paseando en la poderosa Pathfinder, que por cierto, muy bien recibida por todos ustedes, carnales. Qué perla neta, qué bueno que les gustó el nuevo proyecto. En cuanto a eso, ya estamos con el tema del motor, a ver qué le vamos a hacer para arreglar el problema de no prendió, carnales, cuando la presenté. Si lo dejamos o le ponemos otro motor. El caso es que ahorita la chanata la llevamos al taller para ver qué es el problema que trae, carnales. No me atrevo a apagarla y prenderla aquí para enseñarles cómo hace de feo el encendido. Yo creo que es el aro entrado. El arranque me lo terminó de dañar y el pedo es que no es un aro entrado normal, es uno especial. Si la apago ahorita no vuelve a prender. Nos vemos de aquel lado, mis compas, allá en el taller. Y pues ya estando ahí les enseño cómo hace la falla. Ahí está el rastro de las manos donde la prendimos de reversa. Quedamos bien bofiados. ¿Saben que la subí a pesar a una báscula de esa de los agricultores? Y pesó casi las 2 toneladas, carnales, la chanata. Una troca chiquita que creo que debe de pesar 1.5 toneladas o menos. Quiere decir que traemos 500 kilos de peso de más, carnales, en equipo de sonido, accesorios y extras. A ver, carnales, aquí estamos en el taller ya, con toda la confianza de que si no prende, digamos que ya aquí pues, se apucha aquí de volada para adelante. Hace bien feo, carnales. Mira, ya me dieron nervios. ¡A su madre! Última vez. A tumbar la transmisión para ver de qué trata. Últimamente ya nomás con un puchoncito que le pegaba, ya se movía como que el aro aventado y ya encendía, pero llegó un momento en que de tanto darle y darle, ni apuchándola poquito prende. Y por este lado tenemos el ex diferencial de la Griseldona. Inga turroña, se está oxidando el paso. El 37.9 que tanto buscaba, pues ya lo tengo. El original de la troca, solamente que hay que ver que le queden tornillos chicos aquí a la chanata, porque el que yo encontré era de tornillos grandes. Fue una novelona. El caso es que si me llega a servir, yo les voy a platicar. Si no me sirve, también les voy a decir. La perrona, ¿verdad, carnal? Es la chanatona. Miren nomás el porte. Pachucona. Está muy viejo el aceite, güey. Ok, remedio casero. Echando el aceite para que no siga oxidando. Por mientras. Por mientras. A ver, aquí la vamos a traer con el papel. Mira. Ah, de dulce en caliente. Sí. Es que la humedad es. Oiga, esta no estaba aquí en el taller, esta es C10, oiga. ¿Qué onda ahí? ¿De quién es? Ah, es la de compa Felipe, aquí la vamos a presentar. Tanto que preguntan el compa Felipe, mecánico de performance, pero ¿cuál es la troca de él, hombre? Bueno, pues aquí la ven toda desarmada, pero esta S10 tiene una historia, carnales. Los que son de aquí en la ciudad de Guamúchil saben el terror que eran las calles esta troca. Obviamente con su swap, que ahora va a ser para aquella troca del terror. Ese motor que traía la S10 se lo van a poner a esta Blazer 5.7, creo que era.
Ahí sí se deja el compa Felipe, vamos a grabar su Blazer con swap 8 cilindros. ¿Cómo le gusta venir a la chanata a este taller, hombre? Bueno, el caso es que aquí ya la levantaron porque compa Rayo aquí anda en acción. Le anda tumbando la transmisión. Bueno, le quitaron la palanca de los cambios. Ahí está el hoyo porque el problema del aro dentado, pues ese está ahí en el clutch de la transmisión. Aquí está la palancona también. Y pues aquí por abajo anda haciendo la labor de tumbar la transmisión. Está muy bajita, pues. Mira nomás para los amantes de las foringas. Una doble rodado, restauración completa, todo nuevecito le dijeron aquí a compa Rigo. Qué bonita, ven las tapas esas. Racing 4. Carburador, pero de inyección electrónica. Ahí está el módulo Jex. Muy bonito ejemplar. Ahí va el mecánico, ese compa Rigo. No, y tiene cuidado el viejo, como está recién pintada. Protectores para chambear ahí sin pendiente. Le están poniendo alrededor nuevo. Y todito desde cero. Restauración completa, miren. Desde aquí de atrás, todo completito. Está chila la trapona esta. Llantas nuevecitas. Está flotando la chanata ahí. Ni una llanta está tentando el suelo. No da chance de nada. Está muy chiquito todos los espacios, compa Rayo. ¿Cómo lo ve, compa Rayo? ¿La haremos suave la chanata también o qué? 6-0. 2JZ. Ah, 2JZ, compa Rayo. ¿A poco si nos jalamos? No está nada mal ese swap. ¿Tiene cambio ahí, compa Rayo? Sí. ¿Así lo hago? No, pues también va. Pues sí. Pero el patrón pidió cambio. Ok, ahí le pusieron cambio. Para que no se gire la flecha ahí donde la está quitando, está batallando. O lo hubiera frenado, dice el compa Felipe. Cualquiera de las dos. ¡Uy! ¡Las nieves! Va a quedar metida. Bueno. Ahí aflojó la flechona el compa Rayo. Ahí salió el defectuoso. Entonces, este el aro dentado, el flywheel aligerado, y ahí se ven los dientes, en efecto, desgastados. Por eso entonces no prendía la chanata, miren nomás. Quebrados, bien quebrados los dientes. ¡No! ¡Caso madre! ¿Qué pasaría ahí? Ok, y ahí está el clutch también, el deportivo, ese es el original, marca Look, y ahí está el volante o flywheel original también de la troca. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Aquí se ve claramente que ya no tiene remedio. Y estábamos pensando en voltearle los dientes para el otro lado en el torno, ¿no? Ah, ok, esto no, esto sí lo voltean los dientes. Okay. Al original. Ah, está empezando. ¿Lo vas de nuevo? No, pero eso le quitan. Sí, pues este era el detalle, que era un flywheel especial. Hay que pedirlo del gabacho. Y por mientras, ¿qué hacemos? Le dejamos el original y pedimos el otro, ¿no? Y si estaba bien aligerado, mira. Casi estaba lleno. Este es el XTD, este es el original y está más chiquito ese. Este de pastas, este de bronce. Está marcando un punto de referencia. Sí, lo va a girar, que coincida.
Está diente con diente. A ver, ¿coinciden? ¡Wow! Son iguales. Segundo día. Bueno, aquí continuando con la instalación, se mandó revisar el arranque para ver si también no estaba dañado estos dientitos, porque pues íbamos a caer otra vez en el mismo ciclo, íbamos a dañar el aro dentado nuevo, pero ya confirmaron con un especialista que están buenos los dientes. Entonces ahorita lo que van a hacer es ponerle el motor de arranque, y acá tenemos una pieza que vamos a reemplazar. Esto de aquí es la palanca de cambios original de la Chanata. Ahorita ya está puesta la transmisión, pero falta ponerle también la palanca. Y aquí tenemos ahora el reemplazo de la palanca. Es de una Nissan más nueva, de un modelo 2008. La base es la misma, pero esta palanca es más corta. Vamos a acomodarla así sobrepuesta aquí nada más. Algo así, por aquí viene. Y chequen cómo queda la palanca. Yo siempre he pensado que esta palanca es muy larga y esta es un poquito más corta. El diseño es algo diferente, y lo que me gusta que tiene este tope, porque no sé si a muchos de ustedes les ha pasado que esto de aquí se les sale de este forro y este anda suelto, se alcanza a ver esta varilla de aquí y estéticamente se ve muy feo. Ahorita estaba calando esta palanca con este forro, y este topecito que tenemos aquí ayuda a detenerlo y que no se esté saliendo. Estaríamos teniendo una palanca más corta. Vamos a ver cómo se siente en el manejo. Y está su empaquecito, que es el que va en este lugar, bueno, en esta de acá. Ahí está puesta. A ver, seguramente aquí lo que estaban viendo cuando se puso la palanca dijeron, ¿y el resorte, el forro, cómo le van a hacer para ponerlo? Vieran el rollote que es para tener que ponerlo. Ocupa quitar uno la alfombra porque no entra por este agujero. Ahora sí. Así se ve más fácil, compa Rayo, después de que quitó todo. Ahí está, así es como queda. Siempre se me hizo muy feo cada vez que se salía la palanca de ahí. Y de hecho ya estaba cumpliendo su ciclo de vida. Llega un momento que esta se rompe hasta acá, y no, pues la neta se ve muy feo. Todavía sirve, pero ya se estaba rompiendo. Algo así. Traemos short shifter, compa Rayo. La palanca más en corto. La he estado usando de diario la Chanatona, y no manchen con la comodidad de un clutch original. Ya se me había olvidado lo que era manejarla con el clutch original. ¡Qué agusticidad, la neta, eh! Fíjense que de un principio, les confieso, cuando puse ese clutch deportivo, me arrepentí con el hecho de que cuando la arrancabas brinconeaba, botaba la troca cuando la arrancabas, pues porque es un clutch de bronce, es un clutch rígido. Y dije yo, bueno, últimamente, si ni la uso para arrancones, se lo va a quitar el clutch. Pero asentó, carnales. A vuelta de un par de meses, asentó y se le quitó ese brinconeo. Y si es tan cómodo este clutch original, ¿por qué no se lo dejo? Se barra, carnales. Ahí se barrió. Ya a partir de las 5000 revoluciones, no sentí empuje en la camioneta y se barrió el clutch. Aquí yo termino de confirmar que este clutch pues no hubiera servido para la instalación del turbo. Siento que me escucho medio raro, carnales, me estoy enfermando. Bueno, pues al final de cuentas, carnales, le terminamos poniendo su clutch original. En lo que nos llega el nuevo que encargué, porque pedí uno diferente, le pusimos prensa, clutch y el aro dentado original, el que traía, y ahorita ya enciende como del año. Ahora sí al llavazo. Fue la chintegua. Puro puchándola. Ay, güey, el airazo que está haciendo. ¡Uah! Ahí está, carnales. El clutch de bronce Stage 3 con flywheel aligerado. Aquí está la palancona, la anterior.
ya estaba medio flojo aquí también. El flywheel. Ya aquí no hay pedo. Lo deja caer y todo. ¿Dónde están los dientitos que están más quebrados? Aquí están los rasurados, miren. Liquidado. El compa Felipe me hacía la observación porque resulta que al original se le puede quitar los dientes y los voltean y ya lo echas a andar por este lado, pero con este no se puede. Además que sí está un poquito gastadito, carnales. Para que tomen en cuenta todas esas personas que están haciendo lo mismo que yo, que le ponen las mismas piezas. A mí este me duró 3 años. Este clutch con el flywheel de bronce, 3 años con turbo. Ya consideran ustedes también, si no traen turbo, que obviamente les puede durar un poquito más. Esto se los digo, carnales, porque pues si me preguntan, hey, ¿cómo te ha ido con esta pieza que le pusiste y todo? Este, pues ahí va gastándose. Pero lo pedimos todo nuevo. Varias semanitas que tarden en llegar, pues ya la chanatona ahorita trae su clutch original. ¡Qué chulada, carnal, es el manejo con un clutch original! La diferencia es que este va sacando el clutch y hay un margen más largo para que la troca arranque. Y ya. Pero el de bronce es más cortito. En un pedacito ya arranca la troca. Pero bueno, este ya pasó a mejor vida. Ya tenemos puesta esta palanca que es más corta, carnales. Quedó bien machina aquí acomodadito, miren. El hecho de que la palanca esté más cortita, pues es más corto el recorrido que tiene que hacer para meter los cambios. Pongo el clutch. Está más en corto. Y la otra, por ser más larga, es más largo el recorrido para meter los cambios. En cuanto a la posición de manejo, pues sigue siendo muy cómodo. Meto la primera, segunda, tercera y mi brazo sigue quedando muy cómoda a la distancia. Quedó perfecta. Imagínense ustedes nomás que tienen su Nissan Sona y le pegan un pisón. Ah, jala bien perro, pero no se les barre el clutch. ¿Qué tanto tiene que jalar para que se barre el clutch? Es nada más un ejemplo. El caso es que pedí otro clutch especial, carnales. Diferente a este que traemos, era de un Nissan 240SX. Ahí les muestro cuando me llegue ese nuevo clutch. Se los comparto en otro video. Por lo pronto andamos en la chanatona a gusto. Uff. Cheque nomás esta postal, carnales. Ahí está la chanatona. Muchas gracias, carnales, por haber visto este video y ahí nos estamos viendo en la próxima. ¡Ánimo!